Amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy prepararé un delicioso queque de vainilla. Para realizar esta receta se necesita harina para todo uso, mantequilla, azúcar, polvo de hornear, esencia de vainilla, jugo de limón, huevos y leche. Todos los ingredientes exactos estarán debajo del video, también en la parte de los comentarios. Ahora vamos a la preparación. Aquí tengo ya la batidora lista. Ahora voy a añadir la mantequilla. Está al tiempo. Vamos a añadir todo. También añadiré el azúcar, las yemas de huevo, las 5 yemas de huevo. He ido separando claras y yemas. Ahora voy a añadir las 5 yemas de huevo acá. También añadiré la esencia de vainilla. Ahora vamos a batir a velocidad media alta hasta conseguir una crema. Voy a subir. El color está medio blanquecino, a ese punto queríamos llegar. Ahora lo voy a retirar este bol y lo voy a vaciar toda esta mezcla en otro bol. Aquí ya vacié toda la mezcla, esta crema en esta otra fuentecita. Ahora esto lo voy a reservar. Aquí tengo el tazón de la batidora ya limpio. Voy a añadir las claras de huevo para batir a punto nieve. Mientras batimos las claras, ahora vamos a preparar el molde. Es este molde. Tiene 26 de diámetro y 10 de alto, al cual voy a untar todo el contorno del molde ahí con un pedazo de mantequilla, también el cono. Una vez bien untado con mantequilla, vamos a añadir un poco de harina. Voy a añadir un poco de harina de acá, como una media cucharita, y vamos a hacer correr por todo la base del molde y todo el borde, así. Ahí ya tengo listo. Ahora vamos a reservar. Yo saco todo el excedente de la harina golpeando, y para que no quede restos de harina. Ahí tengo, lo vamos a reservar. Por otro lado, aquí tengo ya la harina. Estas son las tazas medidoras que uso. La harina la voy a cernir. Y la voy a reservar. Y enseguida continuamos con la otra preparación. Ahora ya estoy con todo listo. Aquí tengo ya las claras de huevo batidas a punto nieve. Está lindo, está listo. También aquí tenemos la leche. Esta leche está un poco tibia, a la cual voy a añadir el jugo de limón para que corte un poco esto y aporte bastante humedad a esta preparación. Bueno, ahora aquí tenemos ya la primera preparación. Está bien cremada.
Aquí vamos a ir añadiendo poco a poco la leche, intercalando con la harina. Así vamos a ir mezclando. Y esto vamos a intercalar con la harina. Previamente yo aquí a la harina voy a añadir el polvo de hornear. También lo cerní el polvo de hornear. Esto lo voy a mezclar para que quede todo uniforme. Así. Y voy a añadir aquí a esta fuente poco a poco, siempre alternando con la leche. Así. La leche está cortada, como verán, miren. Vaya mezclando bien para que no quede ningún grumo. Nuevamente. Harina. Y así vamos a ir mezclando. Así hasta terminar toda la harina. Siempre los líquidos vayan añadiendo poco a poco. Vean que está bien cremoso. Esto está lindo. Así mezclando y mezclando. Mire cómo está quedando esto de cremoso. Miren. Está deliciosa esta mezcla. Aquí la fragancia en la cocina está, no saben, tiene una fragancia muy deliciosa. Ahora voy a ir añadiendo las claras poco a poco y voy a ir removiendo en forma envolvente. Así, meten, hacen dar la vuelta sacando la espátula, así. Eso es para que al cocer este queque no se baje. Así. Así voy a ir añadiendo esto. Vamos a terminar. A mencionarles que el horno prendía para precalentar a 170 grados centígrados o 355 grados Fahrenheit. Amigas y amigos, les invito a preparar. Esto les saldrá delicioso. También pueden hacer estos queques para la venta, siempre para tener un ingreso que a todos nos cae bien tener un ingreso extra. También esta receta compartan con sus amigos, amigas, en sus redes sociales, para que nuestro canal siga creciendo. Así, miren, esto está divino. Ahora vamos a vaciar aquí al molde. Así lo terminé de vaciar y con esta espátula lo he esparcido muy bien para que quede todo parejito. Ahí está, como verán. Ahora voy a dar unos golpecitos y voy a llevar sobre una bandejita al horno. Ya les voy a estar diciendo el tiempo de cocción, qué tiempo se ha llevado en mi horno.
Amigos y amigas, ya está listo el queque de vainilla. En mi horno ha demorado 55 minutos, ustedes tienen que ir controlando en el suyo. También puse en el tercer nivel, en la rejilla del tercer nivel del horno, y el molde puse sobre una bandejita. Ahora voy a retirar del horno y voy a dejar enfriar para desmoldar. Amigas y amigos, he dejado enfriar 15 minutos el queque para ahora desmoldar. Cuando yo hago así, el queque está moviéndose. Es siempre bueno enmantequillar y enharinar bien. Ahora vamos a desmoldar. Amigas y amigos, nos quedó así este delicioso queque de vainilla. Les invito a que lo hagan. Si les ha gustado esta receta, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificación, compartan este video con sus amistades y en sus redes sociales, y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye.